a todos los soñadores y soñadoras, le damos la bienvenida a nuestro cerro para celebrar el cierre del Festival Poesía y Barrio, edición bicentenario, en homenaje a nuestro amigo y vecino Donato Calderón. Esta es la voz de nuestro abrazo. Le gustaba utilizar sombreros y el señor Donato fue un gran amigo, gran compañero. Buena onda. Y con su gran clásico sombrero, que siempre iba por todos lados, cuando para acá, a para allá. Cometear, siempre daba a todos sus cometas. No quería que ninguno se quede sin hizo nada. Hizo muchas cosas por su barrio. Una persona muy divertida. Siempre nos hacía reír con cualquier cosa. Gracias a ti conocí muchas personas, conocí muchos amigos. Todos lo extrañamos y lo vamos a extrañar. Gracias, señor Donato, por todo lo que aprendí de ti. Te extrañaré mucho. Cuando tú nos llevabas a hacer algunas actividades, nos gracias, alegraba. Gracias, Donato, por tus nobles te enseñanzas. Te queremos, señor Donato. Él nos enseñó a hacer muchas cosas. Nos enseñó a pintar, a volar cometas. Recuerdo tu esencia de alegría, de ternura, de coraje. Me acuerdo que sentí orgullo de tenerte como vecino. Tú me enseñaste mucho, en don Donato. Que descanse en paz. Y cuando estemos en Nueva York, en el cielo, voy a abrazarle, voy a llorar y le voy a agradecer un montón por darnos unos buenos días. Ha sido y es una figura que nos inspira, que nos anima a continuar con esta misión de seguir trabajando en comunidad. En estos últimos meses tenía una gran inquietud, casi todo el día se la pasaba pintando. Quería exponer sus pinturas él, y quería exponer sus pinturas, quería ponerle de nombre Me Cagué de Miedo. Al tener miedo a esta pandemia, ¿no? Le he aprendido a Donato esa forma de mirar belleza en cualquier lado. Cuando vemos sus cuadros y vemos cómo dibuja flores en los lugares donde a veces no hay flores, pero él ya las está imaginando. Que lo iba a hacer solo porque quería terminarlo rápido, ya que tenía miedo de que se contagie, y entonces no le pudimos ayudar porque él quería hacerlo solo. ¿Por qué no te bajas y lo miras un ratito, no? Y verdad, dejó de pintar, estaba pintando ahí, dejó de pintar, se acercó hasta acá, miró así desde acá y dijo, pues cierto, está hasta la hueva. Y después dijo ya, la cosa es que el mensaje es lo que vale. Al final lo que queda es esa forma de ser tan de él que nos invitaba un poco a soñar, a vivir. Creo que él era feliz viviendo acá en el Agustino, a pesar de que muchas veces a uno lo dicen de que ¿por qué uno sigue viviendo acá? Creo que él logró entender ese dilema que era entre vivir acá y vivir feliz en otro lado, pero sin hacer lo que tú más querías, ¿no? Y él quería mucho a su barrio, a su Agustino, a su cerro, a sus costumbres. Y este mural intenta recordar una de las grandes pasiones de Donato, que era volar cometas. Volar cometas tiene un peso simbólico tan grande porque es como domar al viento, nos decía Donato, ¿no? Es como tener la libertad de tener el cielo cerquita, sentir el cielo cerquita.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.